vibrados en este inicio de semana. Lunes, con toda la buena energía y toda la vibra, pues que nada prohíba, nada prohíba que siempre sonriamos. Vamos a presentarte entonces en este momento un resumen de lo que fue la semana pasada, de todas las novedades que hubieron en nuestra ciudad la semana pasada. Samo nos estuvo visitando, el ex integrante del grupo Camila, en un conciertazo. Disfrutó la ciudad de Loja de los mejores éxitos de Camila y también uno que otro también de Samo. Sin embargo, nosotros coreamos las más conocidas. Vamos entonces a presentarte esta nota ahorita mismo. Y es que no pudimos besarlo a Samo en persona, sin embargo estamos al pie del cañón, señores, escuchando todos los éxitos de este gran artista. Y es que Samo, por Dios, ¡bésame! A todos ustedes los invitamos a seguir viendo este gran concierto. ¡Bésame! Estoy feliz de estar en Ecuador nuevamente. Y mi primera visita como solista, así que espero estén preparados para cantar conmigo toda la noche. ¿Cuántos mentirosos hay? ¿Cuántas mentirosas? Y si tú quieres lucir a la moda, siempre con los mejores colores, la última tendencia en ropa, tienes que visitar Pink and Black. Ubicada en la calle Miguel Riofrío y Sucre, Piedecita, va a estar ahí, pues apoyándote en todo lo que necesites. Como siempre te digo, vas a salir con todo listo, porque ella tiene zapatos, carteras, ropa, accesorios y hasta fragancias. Todo completo en la Miguel Riofrío y Sucre, Pink and Black. Siempre tu mejor opción en moda. El outfit del día tiene que ir acompañado siempre de un hermoso maquillaje. Y eso lo vas a encontrar solo en Siempre Bella Cosmetics. Ubicada en la calle Miguel Riofrío y Bolívar, Liliana te asesora, pero también, ojo, ella también te maquilla y te deja lista, impecable. Tu rostro siempre bien cuidado con los mejores productos en Siempre Bella Cosmetics. No te olvides que aceptamos todas las tarjetas de crédito y también puedes encontrarlos en redes sociales, en Instagram. Lo puedes encontrar como 2017-SBC-. Ahí vas a saber todos los productos que Siempre Bella Cosmetics te ofrece. No te olvides, Miguel Riofrío y Bolívar. Otro gran evento que se dio en nuestra ciudad la semana pasada fue el Sax Show Experience, una experiencia increíble junto al gran Marco Cherres, entre otros artistas. Pues Carla Canora nos estuvo visitando también en la ciudad y estuvo siendo parte de todo este evento. Vamos a ver entonces un resumen de lo que fue este gran evento. Y el sonido de Bésame Mucho, porque con este ambiente en realidad parece que Marco Cherres nos besa con esa hermosa melodía. Pues yo estoy enamorada en este concierto. Quiero invitarlas a todos ustedes a que puedan escuchar y apreciar un poco del arte de Marco Cherres. Estoy enamorada. Bésame, Marco Cherres. ¡Bésame mucho! Thank you.
recomendaciones. Y una de ellas, pues sabemos que a ti te encanta la tecnología, te encanta estar siempre pendiente de todo lo que tiene que ver con ITC Store. Al fin lo que estabas esperando, ITC Store tiene ya su nueva importación. La tienda de tecnología más exclusiva de la ciudad, con la mayor variedad de computadoras, equipos para arquitectura y diseño, computadoras gaming desde 1099 y mucho más. ITC Store, tu tienda de confianza, tiene para ti precios súper especiales, descuentos para estudiantes y fabulosos obsequios si mencionas que nos viste en ahorita mismo. Bolívar y Miguel Refrío, ITC Store, tu tienda de confianza. Continuamos con el resumen para que estés al tanto de todo lo que la semana pasada fue noticia y tendencia en las redes sociales. Y la nota internacional que más furor causó fue la de Meghan Markle y la joya que ella no puede utilizar durante el día. Una cosa media compleja, porque las princesas y las duquesas son como que llenas de mucho protocolo, de mucha cosa. Vamos a ver mejor la nota para que tú sepas cuál es la joya que Meghan Markle no puede usar durante el día. Apostamos a que ustedes no saben cuál es la joya que Meghan Markle no puede utilizar durante el día. Pues aquí les vamos a contar. Cuando la ex actriz estadounidense Meghan Markle contrajo matrimonio con el príncipe Enrique el pasado 19 de mayo del 2018, y eso frente a los ojos de todo el mundo, no solo se convirtió en la duquesa de Sussex, su vida dio un giro de 360 grados al ingresar al estilo de vida de la realeza británica y su compromiso con el cumplimiento de protocolos y reglas. Un poco aburrido, ¿no? Uno de los postulados estrictos que Markle y Kate Middleton, duquesa de Cambridge y esposa del príncipe William, deben seguir a diario es su indumentaria y los accesorios que usan para cada ocasión. Según contó Mika Meyer, especialista en protocolo y fundadora de la compañía Belmont Etiquette, en diálogo con el portal digital news.com.au. Una de las reglas principales de la reina Isabel es que el uso de joyas con diamantes están totalmente prohibidas durante el día. Pero, ¿cuál es el motivo? Ja, pues no lucir ostentosas frente a la sociedad británica. A las esposas de los príncipes les está permitido utilizar sus anillos matrimoniales y artículos de carácter religioso. Antes de las 18 horas pueden portar perlas, zafiros y piedras preciosas. Los diamantes solo se admiten en la noche para evitar proyectar una imagen de alarde, dice Meyer. Ya pudiéramos nosotros utilizar unos de esos diamantes. Además, la experta comentó que, contrario a lo que podría pensarse, los artículos y vestidos que lucen diariamente no se obtienen gratis. Con un equipo de asesores de imagen, las duquesas escogen las piezas de entre un millar de opciones y pagan por ellas. Esperemos a ver si nosotros podemos también obtener uno de esos asesores de imagen. Y para disfrutar siempre ese descanso tan merecido, porque sabemos que te gusta relajarte después de esta semana de trabajo, te invitamos a que visites la hostería Descanso del Toro. Amplias y confortables habitaciones, bellos parajes naturales y el delicioso clima que hacen de este lugar el perfecto espacio para una estadía placentera o para tu evento soñado. El Descanso del Toro Hostería Spa, masajes relajantes, tratamientos faciales y baños a vapor que complementan tu plan de relax. Y el mejor complemento, la más deliciosa gastronomía en nuestro bar-restaurante, el Descanso del Toro Hostería Spa. Nos vas a encontrar en Vilcabamba, a 600 metros del parque en dirección a Yamburara. Puedes hacer tus reservas al 272-1504 o al 09-8088-2809. Recuerda, el Descanso del Toro Hostería Spa, siempre tu mejor opción. Definitivamente etiquetas y protocolos para nosotros no existen. Nosotros somos originales y tal cual. Además de ello, como una duquesa que de seguro fue alguna vez su sueño, te queremos recomendar también que si tú quieres alcanzar tus sueños, tienes que ir al Instituto Bolivariano. Sigue tu pasión y alcanza tus sueños. Con el Instituto Bolivariano, que tiene una amplia oferta académica y te permite alcanzar tu título de tercer nivel reconocido por la CENESID. Tú puedes ser el nuevo emprendedor y crear tu propia empresa. Ven y obtén tu título de tercer nivel. Matrículas abiertas para este nuevo periodo académico. Instituto Bolivariano, acreditado en la máxima categoría por el CEACES. Ubícanos en nuestro moderno campus, en la José Antonio Eguiguren y Bolívar. Instituto Bolivariano, siempre ayudándote a alcanzar tus sueños. Antes de despedirme, quiero dejarte también con una excelente recomendación ahorita mismo. Balú, la tienda de moda europea en Lohengrin donde encuentras las mejores marcas.
Sara Mango Stradivarius Pull Beer Forever 21 y por supuesto excelentes precios, outfits espectaculares y grandes descuentos. Balú, en la José Antonio Guiguren entre Bolívar y Sucre, diagonal a Van Ecuador. Con todo este resumen, pues nos despedimos. Ya quiero invitarlos antes a que visiten nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Aquí debajo van a encontrar las direcciones para que puedan estar al tanto de todas las noticias nacionales e internacionales solo de la mano de Plus TV. Recuerda, ríe, ama, goza, sueña, disfruta. Feliz inicio de semana para todos ustedes. Un beso grande para mí. Siempre es un placer acompañarlos con el acontecer local, con el acontecer de todos nuestros hermanos lojanos. Me despido. Recuerda que todo esto siempre te lo cuento ahorita mismo.